Buenas tardes. El motivo del presente mensaje es debido a que diversos medios de comunicación me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés. Quiero decirles que el sábado vino el doctor que lo está controlando, es el doctor Sergio Rodríguez, es un gastroclínico endoscopista que viene a verlo aquí a casa. El doctor me informó que lo veía bien. Esto desde el punto de vista de la situación física en la que estaba, de su enfermedad, que como sabemos es una enfermedad incurable y progresiva. Está desintoxicado en todo sentido, desde el control de sus alimentos y otras sustancias, etcétera. Esto hace que esté muy consciente, su mente está muy bien, muy consciente de su situación, lo cual pues sí, le genera ansiedad, pero está estable. Me dijo el doctor pues que esto es una situación así, su enfermedad es progresiva. Esto es un proceso, su enfermedad es progresiva. Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades posibles, toda la atención, tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar aquí cuidado y querido en casa. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que siempre me preocupa, pero me pide muchas cosas todo el tiempo de comer, todo el tiempo se le hacen, y aunque sea un poquito a poquito va comiendo. Todos los días se le hace un batido con dos frutas y agüitas y sopas y cosas así, ¿no? Entonces va comiendo poquito a poquito, está delgado, no puede caminar por sí solo, está en camita, tiene una cama especial, con colchones especiales. Cuando él pide salir al patio, se le traslada con ayuda de una silla de ruedas. Aquí en el patio tengo una silla muy cómoda para él. A veces le gusta estar aquí toda la mañana, aprovecho para rasurarlo, etcétera. Pero el doctor me dice que lo ve bien, estable, está delicado porque pues ha adelgazado y se va debilitando poco a poco, que es un proceso de su enfermedad. Y me dice pues que esto es hasta que Dios quiera, ¿verdad? Que su cuerpecito aguante y que Dios quiera tenerlo aquí con nosotros. Por todo lo demás, pues muchísimas gracias por su interés y les pido oraciones.